Estimado jefe de Estado y de Gobierno, destacadas personalidades que nos acompañan, compatriotas que se encuentran hoy aquí en representación de las provincias orientales y el Camagüey, santiagueras y santiagueros, querido pueblo de Cuba, en la tarde de hoy, tras su arribo a esta heroica ciudad, el cortejo fúnebre con las cenizas de Fidel, que reeditó en sentido inverso la caravana de la libertad de enero de 1959, realizó un recorrido por sitios emblemáticos de Santiago de Cuba, cuna de la revolución, donde, al igual que en el resto del país, recibió el testimonio de amor de los cubanos. Mañana sus cenizas serán depositadas en una sencilla ceremonia en el cementerio de Santa Ifigenia, muy cerca del mausoleo del héroe nacional José Martí, de sus compañeros de lucha en el Moncada, el Granma y el ejército rebelde, de la clandestinidad y las visiones internacionalistas. A pocos pasos se encuentran las tumbas de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, y de la legendaria Mariana Grajales, madre de los Maceos, y me atrevo a improvisar en este acto que también madre de todos los cubanos y cubanas. Cercano también está el panteón con los restos del inolvidable Fran País García, joven santiaguero, asesinado por esbirros de la tiranía batistiana con apenas 22 años. Un mes después que cayera combatiendo en una acción en esta ciudad, su pequeño hermano Josué. La edad de Fran no le impidió acumular una ejemplar trayectoria de combate contra la dictadura, en la que se destacó como jefe del levantamiento armado de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956, en apoyo al desembarco de los expedicionarios del Granma, así como la organización del decisivo envío de armamento y combatientes al naciente ejército rebelde en la Sierra Maestra. Desde que se conoció ya tarde en la noche del 25 de noviembre la noticia del deceso del líder histórico de la Revolución Cubana, el dolor y la tristeza se adueñaron del pueblo que, profundamente conmovido por su inesperable pérdida física, demostró interés, convicción patriótica, disciplina y madurez al acudir de forma masiva a las actividades de homenaje organizadas y hacer suyo el juramento de fidelidad al concepto de revolución expuesto por Fidel el primero de mayo del año 2000.
Entre los días 28 y 29 de noviembre, millones de compatriotas estamparon sus firmas en respaldo a la revolución. En medio del dolor de estas jornadas, nos hemos sentido reconfortados y orgullosos, una vez más, por la impresionante reacción de los niños y jóvenes cubanos que reafirman su disposición a ser fieles continuadores de los ideales del líder de la revolución. En nombre de nuestro pueblo, del partido, el Estado, el gobierno y de los familiares, reitero el agradecimiento más profundo por las incontables muestras de afecto y respeto a Fidel, sus ideas y su obra que continúan llegando desde todos los confines del planeta. Fiel a la ética martiana de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, el líder de la revolución rechazaba cualquier manifestación de culto a la personalidad y fue consecuente con esa actitud hasta las últimas horas de vida, insistiendo en que una vez fallecido, su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni erigir en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo. En correspondencia con la determinación del compañero Fidel, presentaremos al próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular las propuestas legislativas requeridas para que prevalezca su voluntad. Con razón, el querido amigo Bouteflika, presidente de Argelia, expresó que Fidel poseía la extraordinaria capacidad de viajar al futuro, regresar y explicarlo. El 26 de julio de 1989, en la ciudad de Camagüey, el comandante en jefe predijo, con 2 años y medio de antelación, la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista. Y aseguró ante el mundo que si se dieran esas circunstancias, Cuba continuaría defendiendo las banderas del socialismo. La autoridad de Fidel y su relación entrañable con el pueblo fueron determinantes para la heroica resistencia del país en los dramáticos años del período especial, cuando el Producto Interno Bruto cayó un 34,8% y se deterioró sensiblemente la alimentación de los cubanos. Sufrimos apagones de 16 y hasta 20 horas diarias y se paralizó buena parte de la industria y el transporte público.
A pesar de ello, se logró preservar la salud pública y la educación a toda nuestra población. Vienen a mi mente las reuniones del partido en los territorios oriental, en la ciudad de Holguín, central, en la ciudad de Santa Clara, y occidental, en la capital de la República, La Habana, efectuadas en julio de 1994. Para analizar cómo enfrentar con mayor eficiencia y cohesión los retos del período especial, el creciente bloqueo imperialista y las campañas mediáticas dirigidas a sembrar el desánimo entre la ciudadanía. De esas reuniones, incluyendo la de Occidente que presidió Fidel, salimos todos convencidos de que con la fuerza y la inteligencia de las masas cohesionadas bajo la dirección del partido, sí se podía y se pudo convertir el período especial en una nueva batalla victoriosa en la historia de la patria. Entonces, pocos en el mundo apostaban por nuestra capacidad de resistir y vencer ante la adversidad y el reforzado cerco enemigo. Sin embargo, nuestro pueblo, bajo la conducción de Fidel, dio una inolvidable lección de firmeza y lealtad a los principios de la revolución. Al rememorar esos difíciles momentos, creo justo y pertinente retomar lo que sobre Fidel expresé el 26 de julio de 1994, uno de los años más difíciles en la Isla de la Juventud, hace más de 22 años. Cito: el más preclaro hijo de Cuba en este siglo, aquel que nos demostró que sí se podía intentar la conquista del cuartel Moncada, que sí se podía convertir aquel revés en victoria, que logramos 5 años, 5 meses y 5 días. Aquel glorioso 1 de enero de 1959. Esto último añadido a las palabras textuales que dije en aquella ocasión. Nos demostró que sí se podía llegar a las costas de Cuba en el yate Granma, que sí se podía resistir al enemigo, al hambre, la lluvia y el frío, organizar un ejército revolucionario en la Sierra Maestra, tras la debacle de Alegría de Pío, que sí se podían abrir nuevos frentes guerrilleros en la provincia de Oriente, con las columnas de Almeida y la nuestra,
que sí se podía derrotar con 300 fusiles la gran ofensiva de más de 10.000 soldados, que al ser derrotados el Che escribió en su diario de campaña que con esa victoria se le había partido la columna vertebral al ejército de la tiranía. Que sí se podía repetir la epopeya de Maceo y Gómez, extendiendo con las columnas del Che y Camilo la lucha desde el oriente hasta el occidente de la isla. Que sí se podía derrocar con el respaldo de todo el pueblo la tiranía batistiana, apoyada por el imperialismo norteamericano. Aquel que nos enseñó que sí se podía derrotar en 72 horas y aún menos la invasión mercenaria de Playa Girón y proseguir al mismo tiempo la campaña para erradicar el analfabetismo en un año, como se logró en 1961. Que sí se podía proclamar el carácter socialista de la revolución a 90 millas del imperio, y cuando sus naves de guerra avanzaban hacia Cuba, tras las tropas de la brigada Isas. Que sí se puede resistir, sobrevivir y desarrollarnos sin renunciar a los principios ni a las conquistas del socialismo en el mundo unipolar y de omnipotencia de las transnacionales que surgió después del derrumbe del campo socialista de Europa y de la desintegración de la Unión Soviética. La permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer. Hace una evaluación correcta de cada situación y no renuncia a sus justos y nobles principios. Fin de la cita. Estas palabras que expresé hace más de 2 décadas sobre quien, tras el desastre del primer combate en Alegría del Pío, del que pasado mañana se cumplirán 60 años, nunca perdió la fe en la victoria. Y 13 días después, ya en las montañas de la Sierra Maestra, un 18 de diciembre del año mencionado, al reunir 7 fusiles y un puñado de combatientes, exclamó: "Ahora sí ganamos la guerra". Ese es el Fidel invicto que nos convoca con su ejemplo y con la demostración de que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá
O sea, repito, que demostró que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá superar cualquier obstáculo, amenaza o turbulencia en nuestro firme empeño de construir el socialismo en Cuba, o lo que es lo mismo, garantizar la independencia y la soberanía de la patria. Ante los restos de Fidel, en la Plaza de la Revolución, Mayor General Antonio Maceo Grajales, en la heroica ciudad de Santiago de Cuba, juramos defender la patria y el socialismo, y juntos reafirmemos todos la sentencia del titán de bronce: quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha. Fidel, Fidel, hasta la victoria. Thank you.
la muerte con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias y no sé de un lugar para morir en esta tierra por el futuro. ¿Qué ejemplo se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra mar, de la conciencia y de la muerte? No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros, otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. No hay nombre de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros, otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La 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 la. Y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí.